Porque es el momento que ustedes han estado esperando, es el momento cuchicuchi en el que te combatará de 1 a 10 de forma sutil. Yes. And yes. Más que cero, menos de 2. A ver. Va para insinuar. Sí. Este, vale, oye, algo de lenguas. Sí, es que como estábamos hablando de la muerte, hace o sea, esto oh 10 en 10 de personajes no, con lenguas mortíferas. Que te pueden matar al lengüetazo. Oh my God. La, es la merte. Salen 10. Sí, sí. ¡A diez. la merte! Por eso le dimos estoma, ¿eh? Sí, es me acuerdo que haya sacado la lengua. Oh. Uh, bueno, okay. el número uno, este personaje, Jimushi Yubei, de la. Del anime Basilisk, uh -huh. que es un tipo que, no sé si es amputado o, o es de esos que nacen así, sin, uh -huh. sin, sin sus eh, brazos y la piernas, sin las extremidades. Eh, la cosa es que aún así logró superar su, su este obstáculo para convertirse en un ninja de los fabulosos de, 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 de una aldea ninja. Entonces, él usaba su, los músculos de su estómago para moverse como culebra, así... Eh, era muy rápido y también la lengua era súper extensa y usualmente guardaba un kunai en la garganta. Entonces, eso que llegaba así, con la lengua, sacaba el kunai y empezaba a hacer así. Armar, así. Eh, lastimosamente, es de los primeros que matan. Eh, no <laughs> sé por qué. <risa> <risa> ¿Y cómo se movía? <laughs> Y lo peor es que... Aquí voy a estirar mi lengua. Puta, que feo sabe esta tierra. <risa> <risa> en una playa. <laughs> ¡Oh, me viene de arena a la boca. No! <laughs> <laughs> <Sí, no creo risa> muy... <laughs> Peleo encima de una fosa séptica. ¿no? <risa> 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 El número dos. Sugar Man. De, la, eh, de los X-Men. De la era de Apocalipsis. Este es un malo inventado. Salió primera vez en la, en la era de Apocalipsis. Oh, todo inventado. Eh... La gran mayoría. La gran <laughs> mayoría. No, Spawn es bon. es de verdad. Santa Claus es real. Basado malos en hechos reales. reales. Los malos. Están. Los, malos. Ah, los malos. Entonces, este, no sé, con poderes bien mal definidos realmente uh -huh. hacía lo necesario para hacer una amenaza en, en, eso, en esa serie. Eh, pero uno de los poderes que tenía era una, una lengua. ¿Quién es ese dibujo? Super fuerte, Bacalo. De Chris Bacalo, del mismo Bacalo. Es, eh, mismo dibujante del del tema de hoy, por cierto. Pues y ese y ese LLS. ese martillo oh. Acme marca Acme que tiene ahí como que es de Thor. Es martillo. Oh my God, pega fuerte. Y tiene tiene cuatro brazos y el cuerpo así como de huevo. Parece más. Mal... No tiene torso. Me llama Moloch. Sí Parece un MODOK. No. Tiene una gran cabeza. Obviamente iba a tener una gran lengua. Cuatro brazos. Eh, eh el galleta! Claro, claro. Sí. Sí. Eh, el número 3, el rey de las profundidades de One Punch Man, que es eh, un invasor de la, de, del que quiso invadir el, el mundo de la superficie, el rey de las criaturas marinas. Sale que invade Ciudad Z. Que chingo el dibujo, fíjate. O sea, el, el diseño está bien creepy, pero el, el, qué bueno el arte. No, el, el, eh, el arte de One Punch Man. Eh, que por cierto hay que mencionar que hay un One Punch Man dibujado por el autor, el que Ajá. lo escribe, que parecen dibujos así, de, de, así de, de primaria, un bicho ah, primario que, que lo. que yo escriba. lo hice. Ah, como que vos decís. Eh, pero está este Yusuke Murata, por lo menos el apellido Murata el, el, el autor, que ha hecho otros mangas que lo está redibujando. ¿Vean? Entonces, este tipo es buenísimo, es un palomísimo. Parece que tiene una rémora en vez de lengua. Ah, cabal, uh -huh. vale, cabal. Vale. Entonces. Eh, esa es una de sus habilidades, o sea, es súper fuerte, súper rápido. Ahí está en su forma que le hace falta agua porque está en la superficie. Entonces de ah, repente o sea, empieza ahí, a llover. Y, ruah, y se hace ahí, está ahí está de está cabrón. Igual que yo también. Ah. Sí. Pero bueno, se, se me agua <ríe> <ríe> Pero bien, <mí>, <laughs> el es permanente. <laughs> eh, número 4, Suyu Azui de Hero ah, Academia. Ah. Esta se llama Froppy o algo así. El, el... Froppy, creo. Ajá. Ajá. <coughs> Pérate, se me trabó la lengua. Porque oh. eh, <laughs> no, quiso hacer esa posición. Sí, eh, bueno, está. Cabaalbert tiene todo el tema de rana, ¿ves? entonces eh, se puede pegar a las, a las paredes, nada súper bien. Eh, y tiene la lengua extendible y, y con los que agarra a los malos y súper fuerte también, porque una lengua cualquiera se le se rompe. Poder, raro, te imagino, académico. <laughs> y está bien popular entre todos los fans no sé por qué, por qué. las eh, chicas le encantan sí. hay muchas fans femeninas. pero no, no sabe nadar muy bien Miranda con un salvavidas de de dona sí, no, al contrario sabe nada tan bien que anda con eso que es pesado ah, es, es, metálico, sí, sí. es como para entrenar ¿no? puede sí. Pero también yo me ponía, dejo por la, aquí en los brazos que eran para, para inflar, mira. Y me para... ponían un huevito aquí. De... Uy, de... ¡Uy! ¡Uy! Ese es, no ¿no? ah. sí. ah. no no. es tu instructor. Y nunca no tenés pesadillas ese instructor. Ese es tu instructor. Así es como se nada. excepto nada más feo. ¡Ja, eh, número cinco, por eso nada bien si con ese peso atrás en la espalda para huir no de quería el... que le pusieran el otro ¿no? ¿Es que está por eso es que aprendí a hablar bien rápido eh, número 5 de los X-Men también bueno, de los New X-Men este que se llama Anol o Anole ah, ahí lástima sorry por el arte que sí, es lo, lo no mejor no que pude encontrar quién... Quién es el que, se, este, ¿El es el que la tiene la ley, lengua como de cabeza, el, el que tiene la lengua larga, Ese es. sí, sí. Uh -huh. eh, está al revés, el como... que está de cabeza eh, agarrando un demonio por, por, por el buche pero con la lengua. Este, el, la mutación de esta es bien como la lagartija, como, ajá, o sea, tienes así escamas y púas y, y garras de lagarto y toda la cosa y tiene la, la lengua larga, así, tipo camaleón. Se a todo, ¿verdad? Parece, parece. No ¿Por no pusiste a todos mejor o viene después? Okay. No digamos. Entonces este, este... Spoilers. Es uno de esos que... Que es que, sí, parte de su repertorio. Espero que esas, todos estos que estiran lenguas, que veo que son bastante, como que con un cuchillito. Sí, por eso dijo, tiene que ser una lengua bastante <laughs> resistente, porque un espadazo sí. no, tampoco es una lengua con armadura. No, espero que anden ahí en el poche las, las mentas, cada vez después que chupan <laughs> algo, alguien... Pues sí. ¿eh? Se, se la limpia, <laughs> Era el hombre radioactivo. <laughs> <Estoy brillándole. risa> con tumores por todos lados. Eh, deja ver, deja ver, deja ver. Eh, en número 6, el Shirsu. Este es una bestia de Avatar. El Last Airbender, el último. Ah, tiene es. nariz de topo, ¿verdad? Ah, este cabal, es una. Como aquí en este mundo son criaturas híbridas, uh -huh. tiene un montón de, de tipos. Entonces, este. Ah, Están pues con gasolina y con baterías. Uh -huh. ¿no? Este es un topo lobo uh -huh. con lengua de camaleón. Que, 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 que también eh, era la montura de una Casa Fortunas que va a buscar a Zuko. Uh, Entonces, eh, ahí eh, usa eso. Y la, la onda esta, eh, la. Parece que es venenosa la lengua, o sea, te, te, te apoya con la lengua y, y te deja así que... Sí, porque los cerrado. otros que habías hablado nada más como que te agarraban. Ajá, te, te agarraban, sí, esta, esta sí te, te envenena. Eh, de ahí, pues, no hay mucho que hablar, no hizo mayores apariciones. O sea, llegó, se hizo, quiso agarrar a Zuko, me imagino. No que pudo se, y... Se hizo amiga y se fue. Eh, pues mira, ahí salía que, que como que pierde el control de la criatura y, sale, y, y casi la lastima a la misma Bounty Hunter. La tiene que rescatar el tío Hiro, si veis, machimamor. No, es viejita. No, sí. ¿La oh, sí. Bebé, ah, sí. Eh, el número 7, Orochimaru. Es cierto, es que este era medio el ah, Este que va, el tema de culebra. Entonces este, a veces la lengua era una culebra, o sea, le hacía shape shifting uh -huh. y era, la, la lengua era, era culebra. Eh, a veces solo la lengua larga, así que también, igual que el, que el, que el número 1, sacaba una espada de y la de, de la nuca uh -huh. y la agarraba con la lengua y con eso <coughs> o sea que sí era era otra de sus armas eh, y aquí va a salir el cantante X solo a ese me acuerdo. Jim Simmons Salen en disert. Sí ahí está diciéndole Arr, soy ah estoy malo. Nada. Te dijiste nada. Está luchando con una mujer <laughs> invisible. Vean <Mira>, oh. <laughs> <laughs> No, no está luchando. No. <laughs> no, la luchita se hace. Hay <laughs> no, que meter esfuerzo extra. <laughs> ah, no, no, no más Es como no, terminó la luchita? El número ocho, Toad, <laughs> el sapo. Ah, eh, este, eh, interpretado en la película de X-Men de Bryan Singer por eh, Ray Park, el mismo Darth Maul mm -hmm. eh, Que este tenía los poderes así bien zapiles bien es, es eh, Parecido a la Fropide. Eh, más o menos, solo que este también escupía una como resina que se endurecía ah. Y también tenía la lengua con que era, sí. era parte de sus armas Sabes que yo nunca había leído ningún Paquín de X-Men con este eh, Había leído bien pocos X-Men no me gustó la inclusión de él en la película. <laughs> eh, me pareció muy ridículo. Es que en cómics es bien clase C <laughs> como votante. A saber por qué lo seleccionaron. A saber. ¿Sí? Habiendo, o sea, teniendo tantos donde escoger. Tantos malos. ¿sí? ¿Malo? Eh, pero fíjate que los poderes esos de lengua larga son invento de la película. Porque hasta ese momento en la historia del cómics, eh, su poder era que él el, que el saltaba un montón, ¿verdad? que las piernas eran bien fuertes, pegaba grandes patadas. Eh, y le servían para saltar así por todos lados. Eh, no era chambrón. Hasta después, fue que, después de esto, fue que en cómics se incluyeron eso, esos poderes. Eh, el número 9, Tongue Ahí estás. Ah, <laughs> uh, <laughs> Esta fue la mejor. Ese tampoco está luchando. <laughs> es la mejor foto que encontré de él, <laughs> ah, no sé por qué. Sí, ah, sí, 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 la única. Sí. Es que mira, pues el el Leaky Tongue y esa sale. Y mira. sale y el con sale. Jesse. Y, pero Jesse estás. Con cara despreocupada ahí, de ¿qué le va a hacer? Eh, sí, pues ¿Ya mira. le hizo, creo sí, ¿no? sí. Yo creo que ya, ya. Sí. Eh, Esta, pues, bueno, es un Pokémon <laughs> que, que tiene lengua larga, también lo hacen sus ataques. Eh, si <laughs> sí, lo no dice Goy, ataques. Si viera ataque. nada que ver, ¿verdad? No, no nada que Pero ver. El, 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 el frame, capture. perfecto. <laughs> Eh, se lo gana Jesse, no sé, no sé cómo, porque es uno de los muchos eh, pokémones que, que consigue. Parece que este hace un cambio sin querer y, y consigue a Wobbuffet, que después es parte del elenco. ¿Wobbuffet? A Wobbuffet, ah. Ah. que es otro, otro. pokémon medio ¿Otro ver, Pero sin lengua. ¿Hasta o que ¿Salió perdiendo? No, es que tiene lengua en acá, pero como no quita el casco. El eh, número 10... El Chosen One de Kung Pao. <laughs> hasta... es... Tongi. ¿Cómo que no, ¿Tong se llama? Sí, que que, el... que Esta es una comedia, obviamente, que donde hacían parodia de todas las películas de Kung Fu. Y este, el Chosen One, eh, tenía en su lengua una carita. Que la carita tenía su propia lengua, parecer. <laughs> Entonces, al parecer. Y su propio ching Ya fin... se me había olvidado esto. Al no me final, preocupaba. me acuerdo que, que hasta caen unos aliens. Y que él dice, ah, este es mi momento. Y, y la lengua la extiende súper larga y, y con eso bota las naves alienígenas que llegan a invadir ahí. Y, y por eso es el show bueno. Uh, entonces, obviamente es ridículo todo esto. Yo no lo soporto esa película. Uh, no, tiene parte buena tiene parte buena yui, yui, Uy, yui. Yui. Sí. La chava con la que iba. eh pero era pero el que se darrea con un, una vaca, con sí. una vaca. ¿verdad? Ah, que, que hacen en la en la movida de Matrix, <laughs> sí, pero le tira el No, y pero, pero fíjate que lo, en términos de efectos era muy muy bien así la, la cómo lo insertaba en una película de kung fu de verdad. Pues. Así que bueno, está.